gente que nos hacen el favor de acompañarnos en esta ceremonia tan significativa en el inicio de esta nueva administración del gobierno del estado. Los he invitado a colaborar en esta tarea porque sé de antemano que su actuación estará a la altura de estos principios. Tienen mi confianza y la de la sociedad. Están obligados a honrar esta confianza con resultados, con eficacia, con el fortalecimiento diario de nuestra ética pública, con un desempeño profesional y cercano a la sociedad. Servir a los potosinos, ya lo dije en la sesión en el Congreso, es un honor y una responsabilidad. He ofrecido a todos los potosinos un gobierno apegado a la ley, honesto, que logre liderar nuestros esfuerzos de prosperidad, de equidad social, de sustentabilidad y de seguridad. Un buen gobierno que haga las cosas con imaginación, con creatividad, para que los potosinos encontremos respuesta a nuestras esperanzas. Vamos todos nosotros juntos a trabajar para que los potosinos prosperemos juntos. Sé que comparten esta visión y por eso están aquí. Me siento muy honrado y fortalecido por su colaboración. Los convoco a trabajar con probidad y respeto a los sentimientos y anhelos de los ciudadanos, con lealtad, disciplina, discreción, eficacia, profesionalismo y honestidad. Bajo estos compromisos y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, les pregunto: ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de San Luis Potosí y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar fielmente los deberes del cargo que se les ha conferido para bien de la nación y de nuestro Estado? Sí. Enhorabuena a todos, muchas felicidades, vamos a darle duro. Muchas gracias.